forma en la cual se define esto y es a través de competencia. Ya tenemos lista esta segunda competencia y ¿sabe qué? Ojalá les toque, porque esta competencia es en duelo, señoras y señores, ya está lista. Su nombre es Los Estribos. Señor juez, gladiadores, prepárense, porque llegó el momento de competir. Qué mala. Segunda competencia, señora. Gracias, Anita. Y de eso estoy hablando. A mí me encantaría que lo pongan a Choco y a Jake en esta prueba. A ver, enfrentados. Y así medimos el nivel de competencia de los dos que pasan, Felipe. No, estamos listos. Se vino tenso. Okay. Estamos listos. Que va a estar él, va a estar Choco en este duelo, pero frente a su rival, el Capitán Rojo. Más adelante vamos a estar hablando del Capitán Rojo. Choco versus Alex. Estamos listos para el primer duelo. Gladiadores, ¿están preparados? ¿Cuándo decimos? Tres. El primer duelo, duelo de capitanes. Alex por el lado del equipo rojo, Choco por el lado del equipo amarillo. Choco empieza tomando la delantera, dejando atrás al último campeón. Choco ya está llegando al otro extremo. Importante, gladiadores, pisar con ambos pies en las argollas para que sea válido. Choco baja muy tranquilo, mirando, le dice: vení, aquí está el título. Campeón por suerte, punto para el equipo amarillo. ¿Qué pasa con Alex? Uy, punto para segundo el equipo amarillo. ¿Qué estará pasando, como dice Diego, con el capitán del equipo rojo? Siguiente duelo. Fabiana versus Cecia. ¿Cuándo decimos? Tres, tres, dos, uno. ¡Calle siete! Se viene este segundo duelo, duelo de damas. Se enfrentan. Ahí cae Fabiana. ¿Qué pasó con esta gladiadora? Tendrá que volver al inicio. Esta oportunidad será aprovechada por Cecia. Estamos en esta competencia en duelos. Ya el equipo amarillo tiene un punto. Segunda competencia, señoras y señores. La primera se la ganó el equipo amarillo. Y como ven en el marcador, ya tiene 100 puntos a su favor. Se viene Cecia concentrada para darle la victoria a su equipo. Segundo punto. Ese que se va a ir para el equipo amarillo. Coloca en el lugar. Baja, concentra. ¡Epa! Y la mira como diciéndole: ¡uy! Le dice. Oye, Fabiana estaba peleando. Señores, punto, punto para el equipo amarillo. Fabiana estaba compitiendo para atrás. Era algo muy, muy raro, Fabiana. De retro. Hay que ensayar, hay que practicar las competencias. Siguiente duelo. Roriceronte versus DC. ¿Cuándo decimos? Tres. ¡Uno! ¡Calle siete! Estos dos gladiadores que se están convirtiendo en rivales directos. Ahí parte DC y Ronnie. Ambos gladiadores en el mismo lugar. Están entregando la misma velocidad, la misma fuerza. Vamos a ver cuál de ellas llega primero al otro extremo para hacer efectiva la campanada. Ahí se va acercando DC. Se va acercando DC, señoras y señores. Corre DC, le da el siguiente punto al amarillo. Punto, 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 DC. DC que cada vez se va superando a sí mismo. Atención, no quiero asustarlos, pero posiblemente el equipo amarillo esté adquiriendo el punto bonus. Ay, Anabel me asustó. Son 11 duelos, necesitan 6 para la victoria. Y el amarillo está muy cerca de la victoria y el punto bonus. Me asustó, Anabel. ¡Talía! ¿Por qué te asustaste? La que dijo no quiero asustarle, pero el chiste ya no pegaba. Gracias. Ah, no importa. ¡Estamos listos! Pero un cachito antes que termine de hablar, ahí podremos. Te voy a pasar para que pegue el chiste. ¡Talía! Y no la cantante. ¡Versus Quiseña! ¿Cuándo decimos? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Calle siete! ¡Duelo de damas! ¡Talía por el lado del equipo amarillo!
Yesenia por el lado del equipo rojo. Yesenia, que ha sido criticada por sus compañeros, sin embargo ella dijo que a pesar de estar en banca va a seguir entrenando para mejorar su nivel en competencia. Por el otro lado, Thalía, que ha sido favorita en los días de salvación, está demostrando su buen nivel en competencia. Thalía ya llega al otro extremo y el capitán Choco le dice: no te olvides de pisar con ambos pies las argollas al llegar al final. Thalía desciende, sonríe, manda besos a la cámara y ¡punto! Para el equipo amarillo. Thalía, 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 muy contenta, muy feliz y le da el triunfo. Miren, por favor, el siguiente duelo. ¿Quién viene? Que viene ahora ya. ¡Ay, no! Marmolejo, el camión sin freno, versus Nahuel. Nahuel, ¿le quiere decir algo a Marmolejo, a esa camarita? Porque recordemos que usted es la pesadilla de Marmolejo. Es la pesadilla. Le voy a ganar. Le voy a ganar. Qué sí, profundo. Le va a ganar. Yo creo que se asustó mucho, Marmolejo. Esto Marmolejo. Usted y su grano. Me salió buena esa, ¿no? Es muy bueno ese, Felipe. Bueno, felicidades. ¿Qué le puede decir a Nahuel? Ah, me dejó temblando. Me dijo que me va a ganar. A Nahuel. ¡Duelo! ¡De infarto! ¿Cuándo decimos? ¡Tres, tres, tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Siete! Estamos viviendo el quinto duelo. Observen, por favor, de quién está a cargo. Marmolejo versus Nahuel. Y el equipo amarillo gana este punto. Se acerca más a la victoria. Recordemos que vamos a vivir 11 duelos. 6 necesita para llevarse la victoria. Y cerquita se viene Nahuel. También se viene Marmolejo. Los dos en el último peldaño. Asientan los pies y punto, punto, punto. Mira. Para Nahuel. ¡Vamos! ¡No, todavía! ¡La pesadilla! ¡La incluida! ¡Nahuel le da el triunfo al equipo rojo! Ese hombre que quería ser capitán del rojo, ¿y saben qué? No se da por vencido. Y no sería la primera vez que le gana Marmolejo, ¿no? ¡Qué mañoso! ¡La pesadilla! ¡La pesadilla del camión sin freno! Y es como su pavito. Y es su pavito ya. Su pavito. Me gusta. ¡Estamos listos! ¡Luma versus Fátima! ¿Cuándo decimos? ¡Tres, tres, tres! Parte este duelo entre Luma y Fátima. Ay, 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 ¿cuál será la más rápida, la más fuerte en esta competencia? Y mira Fátima, mira Fátima, mira Fátima que toma la delantera, pero ahí Luma se va recuperando la gladiadora del equipo amarillo, pero ahí va por el equipo rojo Fátima, la arañita de calle 7, llegando al otro extremo. Cuál será, señoras y señores? La primera en dar la campanada, se acerca Fátima. Sí, 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 punto para el equipo rojo. Fátima, la arañita de calle 7 celebra y arrancó Fátima. Ya va por el tercer anillo corriendo y celebrando. Le valió madre. Siguiente duelo. Me gustan estos duelos, Felipe, ¿se da cuenta que se le escapó de las manos el punto bonus al equipo amarillo? Y se da cuenta correcto que Fátima también se le escapó de las manos a Felipe. ¡Qué buena! Porque salió corriendo, no, oye, bueno. ¿Cómo estás de creativo, brother? Me encanta, me encanta. Me, me encanta cómo arrancas las manos. Son cosas que llegan y uno las lanza, ¿no? Desde que arrancamos el programa. ¿Has pensado dedicarte al humor? ¿Perdón? ¿Has pensado dedicarte al humor? Estoy en eso. Estábamos charlando con Oliver Montoya. Para hacer fuera de broma, era un hombre muy talentoso, comunicador, presentador, cantante, humorista. Soy, efectivamente. Modelo, discotequero también. Poeta. Efectivamente. Modelo. Y soy vedette también. Modelo. ¿No? Modelo independiente. Soy vedette también. Influencer también. Me encanta. Me encanta. Soy la primera vedette de Bolivia. Me encanta. Muy bien, muy bien. Eso es. Muy bien. Qué buena
Pues pongámonos serios, que están los chicos esperando. Observen, por favor, el siguiente duelo que vamos a vivir, los nominados. Anthony por parte del equipo rojo, Marco por parte del equipo amarillo. Séptimo duelo, ya estamos listos. Cuando decimos 3, 2, 2, 1. Calle 7. Vamos a ver este duelo. Miren a los protagonistas. Vamos a ver quién logra ganar. Darle el tercer punto tal vez al rojo por parte de Anthony o darle la quinta campanada de Marco. Ahí está. Nuestro Hércules empieza a adelantar. ¿Será que Anthony se rinde? Ellos que ya lucen la camiseta de nominado y que tal vez lo que estamos viendo es un adelanto de una de las etapas de salvación. Adelante, gladiadores. Marco está de flexiones, relajadito. Va, campanada 5 para el amarillo. Calle 7 y no puedo agarrar la campana porque le pegó la mansa patadita. Tremendo punto, Felipe. ¿Vieron o no lo que hizo? Locura. No sé si la pateó, pero no sé si logró patear. Mira, ahí tenemos la repetición de lo que hizo ese hombre. A ver. Miren. Hace la malle de... ¡Wow! Y después... ¡Epa! Toca ahí. Ay, ¿te da cuenta, Felipe, de lo que pudo haber hecho Marco, no? Creo que Marco no es consciente de lo que estuvo a punto de hacer con su equipo. ¿A qué se refiere, Beto, para aclararlo? Señor juez, ¿nos puede aclarar lo que hubiera pasado si es que hubiera pateado la campana, Marco? Como dicen los gladiadores, si hubiera tocado el pie, ya la cuerda, hubiera sido totalmente invalidada y el punto hubiera sido para el rojo. Si es que su pie hubiera tocado la cuerda, como no tocó la cuerda, es válida la campanada. O sea, ¿lo habrá hecho a propósito? Claro. ¿Es una estrategia o fue simplemente suerte? Él sabe, él sabe. Vamos a preguntar a Marco. Él sí sabe. Pero bueno, él sí sabe, no es como Alex. Él sí sabe lo que tiene que hacer. No digas eso. Y él sí sabe patear bien, además. Puede decir que Alex no lo hubiera controlado y sabes, le hubiera dado. Alex, sí, le da un desgarre. No, Alex llega, esa altura le da un desgarre. Alex, ¿puede patear? En esa altura se desgarra. A ver, venga, puede patear sin tocar, pero sin moverla. Sí, sin tocarla. Es más, voy a poner mi cara acá. Para. Cuidado, Felipito. Epa, como si nada. ¿Y le cuesta? Mira, nada. Hay que ponerle más dificultad, más alto. Me gusta. Ah, bueno. Dificultad 1. Siguiente. Vamos a lo bueno. Felipe. No, solamente quería recalcarle algo al público. ¿Ah? Esta puede ser la campanada de la victoria. ¿Correcto? Para el amarillo. Oh my God. Y la puede dar la gladiadora Dulce Ángela. O puede evitar esta victoria Zoe. Ay, hola. Todo o nada en este duelo. Es así de simple. Gladiadoras, ¿están listas? ¿Cuánto decimos? 3, 2, 1. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y al retorno, más competencia aquí en Calle 7. Recibe el impulso que necesitas. Amigos queridos, a punto de vivir este duelo. Duelo decisivo. Si Ángela le da la victoria a su equipo, se estaría llevando los 200 puntos el equipo amarillo. Pero si Zoe se lleva la victoria, el equipo rojo tendría un respiro. Segundos importantes para estas gladiadoras. Contamos todos juntos. ¿Cuánto decimos? ¡Tres! ¡Uno! ¡Calle 7! La Dulce Ángela y Zoe en competencia. ¿Cuál será la mejor, la más rápida? ¿Quién le dará el siguiente punto a su equipo? Ahí con algunos problemas, Zoe. Ahora se recupera y Ángela al parecer ya tiene la técnica precisa para ir avanzando de manera más rápida y efectiva.
pero Yasoe por el otro lado va llegando al otro extremo para dar la siguiente campanada del equipo rojo. Llega, sí. ¡Punto! Para mirar lo que hace, mira, todos están como celebradores. ¡Punto para el rojo! Le quita de las manos la victoria al amarillo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, señor juez! Sonó la campanada de Suárez. Y yo justo iba pasando al medio, ¡pum! Y Dulce Ángela pasa, pero... ¡Nos asustamos! ¡Qué pasó! Me llegué a asustar. ¡Aún tiene vida el equipo rojo! Mire cómo está el marcador. Sigue estando a una campanada el amarillo de lograr la victoria, pero el rojo no se está quedando atrás y va avanzando a paso lento, pero seguro. Y mire quiénes podrían definir todo. ¿Quién va por el amarillo? Ese hombre, Andrés Languila de Calle 7. Y por el equipo rojo, JT, el cantor. No, él vino a competir. El cantor, ¿no, Felipe? El cantor de la competencia, el que le pone ritmo a la competencia. Es el gladiador que canta. Qué bueno, Anabel. El gladiador que canta. Anabel, estás con todo. Me gustó esa patentada. Tremendo, Anabel. ¿Ah? Te estás juntando mucho con Diego, ¿no? ¿Ah? Qué chistazo. A veces. Desde que se casaron ya todo listo. ¡Estamos listos! ¿Cuándo decimos? A Lucina. ¡Tres! El amarillo iba bastante bien. Ahí sale Choco a darle algunas indicaciones a Andrés, pero se queda con la palabra en la boca al ver que el gladiador que se une al vino a cantar está ganando este duelo. Y va llegando al otro extremo y le da el siguiente punto al equipo rojo. Una sonrisa. ¡Uy! Jakey, ¿cómo se está alargando esta competencia? ¿Será que da vuelta el resultado el equipo rojo ya que estaban a punto de perder? Y hablábamos hasta de punto bonus. ¿Y en qué momento ya los rojos están con 4 campanadas, los amarillos con 5 están ahí? Grave, ¿no? Cuando nosotros decimos de verdad que todo puede pasar en Calle 7, específicamente en la competencia, es que todo. Ella por el amarillo, ella que se salvó de la banca china y se va a enfrentar a la arañita de Calle 7, Fátima del Rojo. ¿Cuánto decimos? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Probablemente este sea el último. Eso dependerá y está en las manos de China. Porque recordemos, si ella se lleva la victoria, estaría dándole la victoria a su equipo, sumando 200 puntos, que es el valor de esta competencia. Pero Fátima se viene concentrada, avanzando paso a paso, muy firme. Ella quiere darle el respiro a su equipo y ya está en el último peldaño. Sienta los dos pies. Y sí, señoras, sí, señores, punto, punto para el equipo rojo. ¡Empate! ¡Puse un empate! ¡Ay! ¡Ay! 5-0 iba todo este. ¿Cómo lo hicieron los gladiadores? Y ahora acabó en un empate. Ahora sí, ven lo que venimos diciendo. Aquí se define. Bueno, esta vez es en serio. Aquí se define. Con ellos como protagonistas, nada más y nada menos. Choco, el capitán amarillo. Alex, el capitán rojo. Estamos listos. Porque este versus me huele a final. ¿Cuándo decimos? ¡Ay! ¡Tres! Choco le da la victoria al equipo. Y esto se pone así, señores. 300 puntos tiene el amarillo.
nos indica que en la última competencia o hay victoria con puntuación perfecta para hoy o se da un empate. ¡Se puso la capa de superhéroe! ¡Choco! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te machuqué. ¿Te machucaste? ¿Verdad? Pero ¿cómo? No, se lo sueto mi dedito. Te va a salir la uña, ¿no? Yo le digo, Gley, los gladiadores compiten y no... Mira, ahí estamos viendo la repetición. ¿En qué momento? Era, En ese. Ese. Le rozó mi dedito, el izquierdo. Oye, no hay dolor. Oiga. No hay dolor más grande que pegarse en el dedito, en la esquina. En el meñique. Necesita un besito para curarse. Mejor no, porque le voy a causar más problemas. Así que ¿Sabes qué necesita? El que se anda accidentando mucho necesita un seguro, Gley, obviamente, de la mano de la boliviana. Cida Cruz, señoras y señores. Si eres de las personas que no usa con mucha frecuencia su vehículo y recorre hasta 5.000 kilómetros anuales, la boliviana Cida Cruz Seguros tiene algo perfecto para ti. La boliviana Cida Cruz Autoplan por kilometraje. El primer seguro para tu auto donde pagas únicamente por los kilómetros que recorres. Ahorra el 30% en tu seguro vehicular y accede a las coberturas y beneficios de siempre. Solicita un ejecutivo y adquiere el seguro plan por kilometraje de la boliviana Cida Cruz. Y con este hermoso consejo, gracias a la boliviana Cida Cruz, nosotros nos vamos a una cortita pausa, a un corto corte. Ya volvemos, falta una competencia, así que no se lo pueden perder, pero no sabemos quién vaya a ganar. Mira. ¡Ay, ay, ay! Gracias a... Llegó la promo Destapa la Magia. Junta las tapas plateadas y gana increíbles premios. Calle 7. ¿Qué tal? Aquí unas instrucciones para cuando en la página web te aparezca este mensaje. Video no disponible. Solo debes presionar donde dice mirar en YouTube. Esto sucede porque a veces hay algunos temas musicales que están de fondo y que bloquean la reproducción en páginas externas. Si algún rato sucediera algo con la página de Face o no nos encontraras, siempre avisamos en el grupo de Face o en onlineboliviatv.com, donde estamos continuando. Comparte el video en grupos relacionados al canal. Esto para evitar que a los que no les guste los directos no vengan a molestarnos. Ya sabes, si nos miras desde el YouTube, puedes seguirnos en nuestras demás redes sociales. Mira la descripción del video, ahí dejo toda la info. Eso sería de momento y solo decirte que dale me gusta y suscríbete. Ah, sí, cuando veas algunos estados que ponemos en los directos, ya saben, pueden apoyar compartiéndole a alguien que le pueda interesar adquirir recargas o lo que vayamos anunciando en los mismos intermedios. Vagones, me falta la sílaba ta. ¿De qué estás hablando? ¿Acaso Coca-Cola tiene una nueva promo? La promo Destapa la Magia. Solo tienes que buscar las tapas plateadas marcadas y formar la palabra de alguno de los premios que tenemos para ti. Ya lo sabes, la promo consiste en buscar las tapas plateadas marcadas de las botellas no retornables de 2, 2,5 y 3 litros de Coca-Cola, Coca-Cola sin azúcar, Fanta Sprite, y formar la palabra bicicleta, motocicleta o vagoneta. Así de fácil ganas uno de los premios que pediste esta Navidad. ¿Así de fácil se gana uno de los premios? Sí, a mí solo me falta una para una motocicleta. La encuentro y llamo inmediatamente al número 810-2653. Recuerden, anótense este teléfono ya mismo. Si ustedes completan la palabra, deben comunicarse al número 810-2653. Destapa la magia con Coca-Cola. Para más información, ingresa a www.micocacola.bo. Esta actividad es autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos AJ. Y ahora disfrutar por esa motocicleta que tanto quieren. Muchísimas gracias, Coca-Cola, pero nosotros tenemos que continuar porque se viene la última competencia. Ya estamos listos y preparados. Póngase cómodo porque llegó el momento de competir. Última prueba por 300 puntos. Su nombre es Tibetano Extremo y los gladiadores van a tener 7 minutos para competir. Una competencia en paralelo. Ya estamos listos y preparados. ¿Cuándo decimos? 3, 2, 2.
1. Calle 7. Arrancamos con la competencia. 7 minutos tendrán los rojos y amarillos para poder realizar el tibetano extremo. Y ahí van los capitanes. Últimamente Choco ha estado demostrando de qué es capaz en competencia. Lo ha estado dejando atrás a Alex. Pero vamos a ver si el último campeón reacciona. Y ahí va. Se adelanta ahora Alex. Le da distancia al equipo rojo. Ay, ay, ay. Y eso es lo que tiene que hacer un capitán. El poder brindarle a su equipo seguridad. Pero ahí van. Ahí van ambos gladiadores. Se desconectan al mismo tiempo. Y van a llegar muy parejos. Ay, ay, ay. Esta competencia sin duda va a estar muy, 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 muy complicada. Complicada para el equipo rojo, diría yo, Dieguito, porque sí o sí se tiene que llevar estos 300 puntos, sí que quiere obligar a esta instancia de la competencia un empate y querer llevarse la victoria, porque no creo que los rojos quieran perder, ya tienen dos nominados de su color y estamos en busca de este cuarto y último. Ahí estamos viendo cómo se ha puesto la competencia pareja. Marmolejo con la velocidad que identifica a este gladiador. Rapidísimo toca la campana y retorna para dar el paso a su siguiente compañero. Tibetano Extremo es el nombre de esta prueba y aún les queda 5 minutos 38 segundos. Le resta bastante tiempo a los gladiadores. Vemos por ahora que el equipo amarillo se ha despegado un poco. Marmolejo ya regresa para dar una campanada más para los amarillos, habilitando a Alex. Perdón, a DC. Por el otro lado, Ronnie hace lo propio, habilitando a Nahuel. Igualados en campanadas, pero por distancia mínima está llevando a la delantera el equipo amarillo. Los 300 puntos de la segunda competencia se los llevó el equipo amarillo. Está obligado el equipo rojo a llevarse la victoria en esta última competencia. 5 minutos le queda el tiempo, pero ¿cómo fue ese grito, Anabel? ¿Usted también está así con la competencia que la pone los pelos de punta? De verdad que esta prueba me da mucho miedo, porque es una prueba de altura y también una prueba de equilibrio. Un error, tener una caída y levantarse es complicado y hace que pierdan tiempo importante. Por eso es la concentración que vemos en Nahuel y también en DC. ¿Logra desengancharse Nahuel o no? Yo vi tuvo un retraso ahí y ahora es cuando debe correr y debe ganar tiempo a su favor, mientras que DC se tarda más tiempo con el mosquetón de lo necesario. 4 minutos con 20 segundos le restan esta prueba. DC se partió esa mujer, la arañita de calle 7, Fátima. Tercera y última competencia que estamos viviendo este lunes en busca del cuarto y último nominado. El equipo rojo ha tomado nuevamente la ventaja. Recordemos que cuando Alex partió, tomó una buena ventaja, pero el equipo amarillo supo reponerse. Ahora vemos nuevamente apoderarse de esta ventaja el equipo rojo. Ahí vemos cómo Fátima toca la campana y desciende muy concentrada, y es que les está costando bastante a los gladiadores esta parte de la escalera submarina. Es la complicidad de la competencia, pero se vienen ellas para querer darle la victoria a su equipo. 3 campanas para cada equipo y los separa una muy buena ventaja por parte del equipo rojo. Todo está en manos del rojo, si es que quiere forzar el empate. Ahí va, señoras y señores. Sí. Ahí va Alex. Alex va retornando rápidamente. Vuelve a hacer la competencia y da con todo Alex. Ay, 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 ay. Ahí Choco que está con ganas de salir con todo a poder reducir la distancia que ya el equipo rojo le ha sacado al amarillo. ¿Qué es lo que pasará? Ahí va Alex. Da la campanada, ahora tiene que retornar rápidamente. Ay, 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 con algunas complicaciones Alex, pero ya se repone para retornar rápidamente. Y mirá, 2 minutos con 45 le queda el tiempo. Choco se enreda. Choco con algunos problemas. Ay, 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 nuevamente Choco. ¿Qué pasó? Al parecer estaba teniendo un buen día Choco, pero ahora en el tibetano extremo se le complican las cosas, y es que así son las competencias en calle 7. 2 minutos y medio le resta de competencia y vemos cómo el equipo rojo ahora toma la delantera en esta ocasión. El señor ay, ay, juez ay. Le dice al gladiador Choco otro que error. Tiene que desenredar
la línea de vida del equipo rojo que se la llevó este gladiador. Vamos a parar el tiempo entonces, por favor, vamos a parar el tiempo en este momento. Acaba de complicarse la competencia, la línea de vida se han cruzado y por favor vamos a darle el tiempo a los gladiadores para que se pueda separar. Esto pasa en competencia, el peso que ejercía Choco hizo que la línea de vida por parte del equipo rojo se vaya hacia el lado amarillo. Vamos a hacer que Choco retorne al lugar donde se encontraba al momento de que pasó el incidente en competencia. Ahí va retornando Choco y los rojos obviamente tienen que tener su línea de vida al lado rojo. No, tiene que ir más atrás, por favor, Choco. Eso pasa porque no se se colgó de la cuerda y llevó la línea de vida del otro equipo. Eso no lo tienen que hacer, tienen que llegar hasta la escalera y cargar. Okay, al pito se reanuda la competencia. Gracias, señor juez, estamos listos entonces. ¿Cuándo decimos? 3, 2, 1. Ya, 7. Retomamos la competencia, ahora sí, continúa la prueba. 1:55, errores que pasan en competencia, errores que sin duda alguna terminan perjudicando a uno de los equipos, en este caso al amarillo. 1:45, el tiempo sigue corriendo y ahí va Ronnie Ceronte en competencia y parte Marmolejo a toda velocidad para igualar la situación. Llegando a su final, 1:30 de competencia. Ahí estamos viendo cómo el gladiador Marmolejo no puede agarrar la línea de vida. Se molesta este gladiador. Sin embargo, empieza a escalarla para poder colocarse la línea. Los gladiadores, tanto del equipo rojo como del equipo amarillo, deben asegurarse que al momento de engancharse la línea, dejarla cerca de sus compañeros para que puedan así ellos realizar la competencia sin problemas. 1 minuto de competencia para que finalice esta última prueba. Se termina la prueba y al parecer va a haber empate, señoras y señores. El rojo ha sacado mucha distancia, pero vamos a ver si en estos 45 el amarillo hace algo para poder retornar en competencia y poder igualar la situación. Se va terminando el tiempo. Últimos segundos, Marmolejo retornando para dar la campanada del empate. 6 campanadas tiene el rojo, 5 el amarillo. Acaba de dar la campanada del empate el gladiador Marmolejo. Ahí vemos algunos problemas con Nahuel al momento de desconectarse del mosquetón. Tiene que acelerar el rojo. Últimos segundos, se va terminando. Atención Bolivia, porque tenemos que contar. Decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, ya tienen la cuerda, tienen que acelerar los capitanes. Se acerca Alex a toda velocidad a la escalera marinera. Va subiendo y sí, tenemos ganadores, señoras y señores. Y son del equipo empate maravilloso de Alex. Y ahora, señoras y señores, ya sabemos que el nominado, el cuarto y último, va a ser del equipo amarillo. Ahora la pregunta es, ¿quién será? Eso lo sabremos mañana. ¡Ay! Queridos amigos, nos vamos a ir así. Muchas gracias por acompañarnos. Chau, chau, chau. Gracias, Bolivia. Esto fue Calle 7. Só quebrar, vem pra favela. Calle 7.